sí resulta, ahora ya vamos encontrando todos los hilos en esta historia, porque esta mañana tuvimos la posibilidad de platicar con Sarah Nicholls. El día de mañana les vamos a presentar más de esta entrevista que nos otorgó, en la que ella también menciona cómo Vanessa Bauche es quien empieza a darse cuenta que algo le había sucedido durante la grabación de esta serie a Sarah Nicholls, esta joven nacida en Estados Unidos, que de pronto llega a Guadalajara, empieza a hacer esta serie y al poco tiempo de hacer esta serie sucede lo que ella revela y por lo cual denuncia a Pascasio N. Y después también levantó la mano con la producción, o sea que la producción ni para atrás ni para adelante. Y me extraña. O sea, ya nadie va a querer hoy en día ahí. No es nada fácil caminar con la cabeza en alto aún para ti. En estos últimos días, cuando lo vinculó el juez, fue, obviamente pudo haber sido que no lo vincularan, o sea, era una posibilidad, yo estaba consciente de eso y tenía muchísimo miedo, pero esa validación y ese poder ser testiga, porque siento que salí de ahí con otra cara, con otra respiración, con un peso que se me había quitado encima, como que entendía que el sistema ha mejorado muchísimo, yo creo que de 10 años para acá, para entender realmente estas situaciones. Y vi cómo se hace justicia. ¿En qué momento decides que esto no puede seguir así, que tienes que denunciar? Yo supe al mes que no lo podía manejar yo sola, que tenía que, necesitaba apoyo de al menos una persona, que necesitaba apoyo de la producción, que lo que yo ingenuamente creí por no realmente dimensionar lo que me había sucedido, o sea, al mes yo ya estaba como que ya no puedo yo seguir fingiendo y bloqueando y actuando como si nada. Y comencé, pero con mucho miedo, a buscar ayuda, porque se me acercaba Vanessa Bauche y decía, oye, esta chava que antes la veía muy platicadora y muy sonriente y muy abierta, invitando a todo el mundo, como que la veo cada vez que no come, que está enflacando, que, o sea, como que ella percibió. Bueno, wow. Mañana tendremos más de esta entrevista, ¿no, Casta? Así es, porque sí resulta, la verdad, a mí si algo me deja todo esto es como de pronto la fuerza que ella piensa que tiene después del hecho, ¿no? Y, de, claro. Y que dice, puedo yo salir adelante porque no quiero que nada de mi entorno se vea opacado por esto, que no le da el valor en ese momento, claro, ¿no? Ni a mi familia, ni la oportunidad en el trabajo, ni mi pareja, ni mis amigos. O sea, yo puedo sola. Y de pronto, ¿la declaración qué hace? De hecho, esto mismo que estás comentando, ella lo relata en la denuncia. Sí, así es. ¿Por qué no contó antes a pues su entorno, claro, a sus compañeros? ¿Por qué no denunció antes? Le tomó un año, un año entender lo que estaba pasando. Justo denuncia el 26 de octubre del año pasado, a un año. Y un día después. Los hechos ocurrieron el 25 de octubre del 2020. 20. Sí. Pero fíjate la diferencia de versiones, ¿no? No sé cuál sea la verdadera, pero lo que decía el abogado de Pascasio con respecto a esta influencia que tiene Vanessa Bauche sobre ella, de una manera negativa, y cómo lo relata ella, de una manera positiva, que al final fue quien la impulsa, de alguna manera, o sea, entiendo, ¿no? Para terminar denunciando. No, ella es solidaria. La que, estás bien, te pasa algo, pero después de eso, a ella le toma un periodo de más de 6 meses. Animarse. Se fue de México, mañana les vamos a contar, narrar esa parte, porque además hay que decir, como lo comentaba Rosario, hay un tema relacionado con el proceso legal del que ella no puede hablar, entonces no hablamos nada del hecho, pero sí hablamos de un estado físico, mental y emocional que, pues créanme, no es un tema sencillo para nadie. Este programa de televisión se llama Ventaneando, y que el que no cae, resbala. Ventaneando, ventaneando. Ventaneando.